Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo es camino, verdad y vida, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá de lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. En ocasiones, cuando quieren entablar un diálogo y no tienen traductor incorporado en una aplicación telefónica, dos personas de diversos idiomas recurren a un intérprete. El intérprete es el mediador que ayuda a traducir lo que el uno quiere decir para que lo comprenda el otro y exista la plenitud de la comunicación. Algo parecido ocurre con el Espíritu Santo. Él es el intérprete que Cristo nos dará para comprender las muchas verdades que Él nos quiso comunicar y que por diferencia de idioma, podríamos decir, no fuimos capaces de aquilatar en toda su hondura. El Espíritu Santo nos va a introducir en algunas dimensiones que no fuimos capaces en vida de descubrir en plenitud, como los apóstoles, cuando dicen: y ahora comprendemos plenamente lo que nos quiso decir en aquella parábola, lo que nos fue preparando con los anuncios de su pasión. Ahora, como en un rompecabezas, todo encaja perfectamente. Abrámonos con confianza a la tarea hermosa de este intérprete. Confiemos que Él es fiel y que nos revela no solo plenamente lo que Jesús nos quiere comunicar, sino que lo adecúa a la limitación de nuestra condición humana. A este Espíritu de la verdad, a este puente entre Jesús y nosotros, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre.